Good evening. Hola, good evening. ¿Cómo están? So far, so good. How are you today, my friend? Everything is good? Yes, everything is good. Awesome. And you? I'm good. I'm good. I have a class, as you know, before this, I have a class. I know. This is my second class, and I'm ready for this, Okay. but I need vacations. But the vacation are near, right? On Yes, August. One, a few two. days. The first to sixth on August, right? Yes. It's the period. It's the normal period. Okay, let me see. We're waiting for your classmates. Okay. A ver qué nos dice la plataforma. Hoy todos se les ha pegado la colcha. Good evening. Ah, va, ahí viene Aidita. ¿Qué tal, Aida? Un calor, mis. Ay, no, no sé por qué está ¿Verdad? tan. Si Ay, escuchan el sí. ventilador, que no les importe porque tengo calor. Déjenme ser porque tengo calor. Bien caliente. Pero qué raro, para esta fecha es así. No. No vea. Se supone que debe estar lloviendo, vea. Debería de Y o llover sea, más. por ende, si está lloviendo, que esté más fresquito, vea. Vamos a ver. Pero es que a nivel mundial está el clima así. De verdad. Sí. En las noticias he visto que este año se van a registrar temperaturas más altas que en años anteriores. Las temperaturas más altas en la historia. Ya ven, estamos acabando el mundo. Sí. Pero allá haciendo más condominios que no podemos pagar la mitad de la población. Bueno, Lo más de peor la de todo. mitad de la población. Lo peor de todo. Lo que pasa es que aquí hacen las grandes construcciones y apartamentos bonitos, no para los locales, sino que para los extranjeros, que son Exacto. los que llegan con el dinero suficiente, que dar 200 mil, que 300 mil por un apartamento no les duele. Nosotros para reunir esa cantidad tenemos que trabajar más de 30 años. Exacto. Sí, fíjese que yo a mí no es por hablar en mal, pero pero sí, yo sé que aquí el señor que nos puede decir, vea, por derecho de autor ha hecho muchas cosas buenas. Claro. Y vaya, está bien, vea, pero es su trabajo, considero yo, vea, no, yo siento que a veces aplaudimos cosas que no deberíamos, si para eso usted paga sus impuestos, ahí le descuentan, ¿verdad? Y si, y aunque usted no quiera, todo eso va descontado. Y es su trabajo, ¿verdad? Sí, que los demás Claro. no hayan hecho nada, ellos fueron peores, ¿verdad? Pero no hay que aplaudirle o decir, ay, gran cosa, porque realmente es su trabajo. Correcto. Está ahí. Lo que sí me gustaría es la economía, que se mejorara un montón. Porque realmente nosotros, vaya, por ejemplo, si usted va a Colombia, ellos ganan quizás un poquito menos que nosotros, pero su canasta básica es bien accesible. Los Claro. apartamentos allá son bien baratos. Entonces, la gente vive bien con poco, pero obviamente así gasta, por ejemplo. En cambio, acá ganamos poco y todo está caro. Para mí está caro. Sí, no, hombre, sí,
Hoy por lo menos, La yo que vivienda, iba alquilar vivienda es caro, el súper es caro, entonces no le veo. La educación, imagínense la educación, cuánto vale la universidad, un curso que ustedes quieran agarrar. A mí realmente eso me gustaría que mejoren, no como, claro, con esto de la seguridad, buenísimo, vea, porque sí. realmente es algo bueno, pero también la educación, la economía, oportunidades de empleo. Dios mío, tanta gente aquí profesional y ganando bien poco, Yo honestamente, que si me eso me dijeran que, entristece. yo si a mí me dijeran que no me van a descontar impuestos y que me los puedo quedar yo feliz de la vida porque los invertiría en algo que valga la pena, no que uno espera mejoras en ciertos aspectos y no los tiene. Por ejemplo, salud, uno va al seguro, llaman héroes a los doctores y perdón si alguno pues lo toma personal, pero no, no, no. Hay unos que honestamente dan Carece. pena, dan pena. Uno llega enfermo y la atención que le dan es peor que de animal. Igual que, Es o sea, cierto. igual que los policías, son otros que tienen que buscar la corrupción dentro para ir de adentro para afuera. O sea, está bien con lo de la esta ley de excepción. Estamos mucho mejor que antes, pero hay varias áreas en las que hay que mejorar, que o se están haciendo de la vista gorda o no sé qué pasa, pero honestamente no. Mire, los conciertos aquí son carísimos, pero como ahí vamos todos a pagar, porque en otros países traen como a 10 artistas con el precio que aquí traen a uno. O sea, lo que usted paga en el, no sé, en el Ultra Platinum, póngale, vea, en el que está adelante. Eso vale 300 para 10 pesos. artistas en otros países. Y Sí. aquí, bueno, yo me acuerdo que antes aquí el más caro era $100 o $90 el boleto más caro. O ya Y no. ahora 270, 300, no. Sí. Bueno, Pero no. no hay dinero y se llena. Cabal, es cierto, tienes razón. No hay dinero y se llena en Lo que pasa. martes. Grupo, no, Lo que. nosotros estábamos en clase, pabichos. Nos fuimos a ver a Grupo Firme. No, pero sí trajeron sal. Sí. Llovió, tembló. Dios mío. O sea, más torcidos no pueden ser. Los memes, va, los memes, que si se quedaban 4 días más, hacía erupción el volcán. Miren, capaz puede ser, porque Pobrecito, va. andaban salados esos hombres. Bueno, pero fueron a Honduras y a Nicaragua, creo, y ahí les fue bien. No, también de ahí los iba siguiendo el temblor, ¿no? Lo que es, no sé si era en Honduras o Nicaragua, es que había excepción, no, ¿cómo se llama? Que queda. Entonces no podía andar el concierto porque a cierta hora ya la gente no podía estar en En la calle. Honduras, en Honduras Honduras. era. Y la cosa es que lo quitaron para que ellos dieran el concierto, imagínense. O Ese sea sí que es en régimen. Honduras han de estar algo peligroso, vea. Sí. Para que Bueno, hayan. Bueno, y los demás, ¿por qué nos ignoran? Wendy, Flor, Paola, Sabrina, Tamar, Kevin, Jacqueline, José, Pedro, Jonathan, no crean que yo no, estoy hablando aquí no, por no, gusto, es para que nos desconectemos del acá trabajo estamos, teacher, y sí. vengamos aquí, ¿ves? A Todos estamos relajar. hablando. No, dicen que en Teacher, Honduras es estamos bien de acuerdo complicado. que queremos. Relájense, que aquí yo no les voy a pegar. O Dicen sea, que en relájense. Honduras. Dicen que en Honduras es bien complicado, ¿verdad? Por la parte del gobierno que estaba, el gobierno pasado, ¿verdad? Igual creo que políticos. ¿Quién es el que está en, no, ¿dónde, a dónde? No, Bafures está en Nicaragua. Si pones de Nicaragua. Fue en Quijano dicen que está Nicaragua. en Honduras. Puede ser más Quijano como peor. que está en Honduras. De verdad. Señor Omar Quijano, parece que por ahí se ve, como No. parece que está el Parlacen, o no sé, algo así, ¿va? Ah. Mire el señor. Intocable. Pero podemos ir, teacher, a Honduras. Hay ¿A un quién va a llevar turcito. Jonathan? Dice. No, no, hay un turcito de esos baratones, teacher. Bien chivo. Toque de queda. Mire, ya ha ido usted.
Sí, ya he ido Y es caro. depende del tour. ¿Cuál Hace recomienda? ¿A dónde he ido? Pues poco cuéntanos. fui, yo he ido ahí a Honduras, fui a Cayos Cochinos. Ah, sí es cierto. Fíjese que Es bonito. al menos yo no sentí tan caro, ¿verdad? Era el primer viaje que hacía así yo en esta clase de tour. Me costó 150, incluía el hotel, el desayuno, el transporte Pero se y fue de vía terrestre aquí allá. sí, todos esos tours son vía terrestre. A nombre. Ajá, póngale que fueron como 10 horas de viaje, se sale en la noche y llega prácticamente que Pero ahí va en la cantando uno en el mañana. camino, ve ahí. Y Yo quizás ni fíjate, podría dormir de la ansiedad de llegar. siempre se duerme uno, se duerme en su rato, aunque se va ahí pendiente, ¿verdad? Pero la verdad sí es bastante bonito. Solo que sí es algo matado, ¿verdad? Sí, es algo delicada que no le gusta ir ahí en Vaya microbús. micro, vamos, $150 en micro, ida y vuelta, ¿verdad? Sí, de vuelta. Y le Bien, bien. incluía el hotel todavía, $150. Incluye el ¿Cuántos hotel, bien chido. días? No, hombre, ¿Cuántos usted es tan días? bueno. Son 2 días, una ¿Cuándo? noche. Son 2 días, una noche. O sea, llega, duerme, no. Igual, quiero ver, hace quizás como unos 4 o 5 meses, fui ahí a Poole Hanson Park, se llama. Siempre, Y ¿a dónde? Poole Honduras. Hanson Park está en Honduras. También está en Honduras. Son unas cataratas bien chivas. Sí, ahí sí, si le gusta, al menos a mí me gusta andar Roatán en está Poole. ahí también, vea. Y Roatán es de Honduras. Y en Roatán ahí salen tours terrestres y de Honduras a las islas las pasan en avioneta. O está la opción de irse por lancha. Si a ustedes les gusta, si a alguien le gusta así como algún subtour que sea así algo extremo, sería Caminando, madre. en lancha, bien chivo, bien chivo. Se los recomiendo para que se Vaya, vean ya mejor esas saben, escríbanle a cataratas. Jonathan, ¿verdad? Para que les pase ahí los contactos y se vayan a bajar a viajar con sus novios y novias y ya no regresen y se queden allá. Me mentira. Que vayan a disfrutar y comer. Dice Jonathan que sale barato, así que nos vamos a ir todos. Bueno, gracias Jonathan por compartir, José, mi amiga, ¿qué se hizo? Ah, ahí está Aida. Los demás así los voy a ignorar. Ojalá me vayan a andar preguntando de las tareas que no le voy a hacer caso. Usted no da clases presenciales. ¿Quién? ¿Yo? Usted, ¿sí? No, no. Solo en No. línea. Son en línea. La verdad, me he dedicado al home office desde pandemia. Me quedé en casa. Ya no Eso es quiero Delhi. salir. Eso es Delhi, eso es Delhi. Eso Ya es no vida. quiero salir de casa porque hago muchas cosas. Me permite hacer muchas cosas. Ahorra Entonces, el tráfico, dicha. Tráfico tan ajá. horrible que para ir a un lugar tan cerquita, tanto que se tarda uno. Fíjense que yo trabajé en Academia Europea y solo podía ver mis clases, menos mal las tenía en línea, entonces me salía del trabajo, abría mi compu y me quedaba ahí hasta las 8 que terminaba yo la clase. Ya venía aquí a mi casa como que a las 9 y algo. Porque obviamente si me salía a las 6 de escalón, no iba a ir, o sea, ya saben, salía a las 6 es un rush hour, todo el mundo va para la casa, todos van manejando, todos van en el 9. Entonces yo prefería quedarme en el lugar y mejor ahí ver mis clases. Pero no podía hacer muchas cosas. Tenía que ir al gimnasio a las 5 de la mañana y ya estaba en el gimnasio. Y rápido, ¿verdad? Después a cambiarme porque entraba a las 9, salía a las 6, de ahí me quedaba en las clases. En cambio ahora estoy aquí de 7 a 4, luego entreno un rato. Y ya empiezo las clases de 7 hasta las 10. Pero como todo es online, puedo hacer varias actividades
en el día, pero si no era, es mentira, no pudiera. Y ahorita ya también llevo la U todavía, la especialización, así que todo porque es virtual, si fuera presencial, no saliera on time. Bueno, amigos, vamos a poner, espero ya se hayan relajado aquí, escuchando el chambre que tenemos con estos muchachos. Vamos a ver bueno, a ver y a escuchar this out. This sem we'll talk about quantifiers. When we don't know the exact percentage of something, we use words like some, most, a few. Stay and learn more quantifiers and how to use them. Quantifiers. All families have only one child. Nearly all families have only one child. Most families have only one child. Many families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. Not many couples have more than one child. A few couples have more than one child. Few couples have more than one child. No one gets married before the age of 18. Notice how these quantifiers have an estimated percentage. If you want to make reference to 100%, you may say all, and then you work down the scale depending on the percentage you want to refer to. Follow me in this example. Nearly all women work nowadays. Nearly all, quantifier. Women, plural noun. So in other words, all quantifiers come before plural nouns, except no one. No one gets married before the age of 18. No one, quantifier, gets the verb. As a tip, ask your teacher to remind you about count nouns so you are able to use these quantifiers. Type an estimated percentage if you want, and then you work down the scale depending on. Okay, vamos a ver. Tamar, ¿está ahí? Present teacher. Eso, Bárbara. Muy bien. ¿Puede leerme aquí, por favor? All, nearly, and most. Y el ejemplo. All families have only one child. 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 Nearly all families have only one child. Most families have only one child. Okay, the rest of you, my friend, what do you think about this? What is the meaning for you when we say all families, nearly all, or most? ¿Cuándo usamos estos? When we use those quantifiers? Any idea? You can make mistakes. Cuando habla en plural. Más de una persona, de más de dos, podría ser. Cuando es como la mayoría, como gran parte debe. Un muy porcentaje. Bien. Entonces, yo tengo esa muletilla de most of the time, porque a un maestro se la escuchaba seguido, y era como la mayor parte de, most of the. Mayor parte de. Entonces, decía mucho most of the time, la mayor parte del tiempo, y ya daba una explicación. Entonces, acá, most families, o sea, nearly all es casi todo, ¿sí? All, obviamente, es todo. Y luego tenemos el otro ejemplo que sería most, que es lo como gran parte, o la mayoría de familias. Nearly all sería casi todo y all es todo. ¿Entendido? Entonces, todas las familias tienen un hijo. Y la otra sería casi todas las familias tienen un hijo y la mayoría de familias solo tienen un hijo. Ahora bien, many, a lot of, y some. Vamos a ver, María Magdalena, ¿puede leer siempre eso y sí, el ejemplo como lo hizo su compañera?
Many families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. Ok, entonces many, muchos, ¿verdad? A lot of, igual es muchos, ese es como algunos, muchos, y some también es algunos, ¿verdad? Algunas familias. Entonces los quantifiers, porque va del top hacia abajo, va creciendo, decrease, porque en la mayoría tenemos a todos, la mayoría, gran parte, todos. Aquí tenemos algunos, muchos, y abajo tenemos not many, así que sería no algunos, un poco o pocos, y abajo, que sería the last step, sería no one, que quiere decir nadie, ¿cierto? Entonces por eso va de arriba hacia abajo, ¿verdad? Porque en el top tenemos la mayoría, luego tenemos un poco, y luego tenemos como más o menos un poco y nada. En esa escala se usan los quantifiers. Ahora bien, any questions so far? No. Creo que es clear cuando lo vamos a usar, para qué o cuándo lo the vamos a usar. The percentage you want to refer to. Vamos a ver, my friends. Luego tengo acá instructions. Write the following sentence and select the response with the quantifier clauses. Dice in the meaning. Muy bien. Vamos a hacer, seleccionar la respuesta con el adverbio de cantidad que más le se aproxime. Entonces, Jonathan, ¿qué dice acá? In China, 50% of women, 50% of women get married by the age of 22. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería? In China. In China, a lot of women get married by the age. El primero. Ok, Flor dice que el primero. ¿Están de acuerdo con Flor? Y no están de acuerdo, la regaron, ¿verdad? Que es elegido. Number two, Aida. Aida Marisol Martínez. Sí, no podía quitar el mute. In Australia, is 87% of married couples. Esa palabra no la sé pronunciar. Couples have children. Have children. Bárbara, muy bien. Entonces, ¿cuál sería? One, two, or three. In Australia, nearly all of married couples. ¿Esa palabra cómo me dije? Couples have children. Nearly. ¿Lo ve? Nearly. ¿Están de acuerdo con su compañera Aida? Sí. Bye. Claudia, welcome, number three. In the United States, 0% of the people vote before the age of 18. Muy bien. In the United States, no one votes. Vote before the age of 18. Okay, Claudia, you said no one. Muy bien. Quiero ver este muchacho si está aquí. Kevin, Eduardo Flores, number four. 13.5% of the people in Germany live alone. A few people in Germany live alone. Okay, live alone. Santo Guadalupe Ruiz, number five. Y lo tengo que leer en como en números. ¿Se puede en números? ¿El qué? El 78%. Yes.
Okay, 78% of Americans. Of American high school students have jobs. Sería all American high school students have jobs. Vaya, muy bien. Santos equivocó. Entonces, ¿cuál sería aquí? Sería la primera. La primera. Some people in Germany live alone. Nombre, esta, most American high school. Sería most American. La primera. La primera. Y la, the third part. La primera. También. Some people. Ya ves, Santos enamorada. Qué barba. Todas no hay que la okay. Primera. The third part. Vaya, pues, Luz Ajolote, que no escucho. Me atolondro cuando escucho tanto hablar. Muy bien. Vamos a seguir. Ay, no, ya nos vamos a terminar la section 5. Ah, Mirna, bienvenida. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no se unía a la clase? No tenía señal. Ay, okay. Vaya. Quería seguir viendo Netflix, pero ya la descubrí. Vaya, Mirnita, me estoy bromeando. ¿Me puede ayudar, por favor, aquí a leer el objetivo? Ok. In this lesson, participants will read an article read. About... Porque si usted dice read, es en pasado, y aquí está en presente. Read an article about families and their change. Changes. Ay, ya está lloviendo, bichos. Por fin. Aquí ya llovía. Voy a apagar porque hay mucha huella. Ay, no, aquí no, no llueve todavía. Ya le voy, ya se la voy a mandar para allá la lluvia. Vaya, quiero ver qué bicho está distraído. Daniel Pacas, que está viendo TikTok, léame aquí las instructions, por favor. No, teacher. Okay. Instruction. Read the article, then answer this question. Write the names of the family members. Type in only the names. Sorry, I can't see. Type in only the names. Not full sentences are necessary. Do not tie a period. Okay. Este es article. Article. Okay. Arico, muy bien. Casi siempre, José, y para todos, la T en el inglés no se pronuncia como nosotros, que la hacemos bien entonada, sino que va más soft, va bien suave. Ay, no, pues no olviden, no tengo calor. Va bien suave. Entonces, por ejemplo, internet, ¿cómo se dice? Internet. No va la T como el de nosotros, ¿verdad? Internet es igual, pero no. A ver, otra. Es como unida con la R. Es Internet. Como una R, o sí se dice, pero va bien suave. Ok, ajá. Así que es ahí apliquen para todo. Gracias, José, y aquí mi asistente José y Daniel, porque como los dos se llaman igual, que va. Bueno, entonces vamos a leer el artículo, nos dijo Daniel. Y vamos a seleccionar aquí, vean, cuál sea. Si se equivocan, ya saben su problema, porque yo aquí no ando resolviendo nada. Lo tengo que resolver ustedes. Bien, entonces dice, quiero ver quién me ayuda a leer. Florcita, ayúdenme a leer, por favor. The Changing Family. Vamos a empezar. ¿De dónde? Aquí, The Changing Family. Pero así con entusiasmo, Flor, como... Vamos a un show de televisión corriendo. Ahorita. The Changi Family. Muy bien, metámosle más actitud. Vamos a leer el título ahorita. Read the title of the article. Vamos, Flor, go ahead, usted puede. Ah, es que lo que pasa es que se mira bien chiquito. Vaya, pues, Kibe, vaya, de ese gusto. Es que tengo el chuche. Read it. The title of the article, the chem, the question you did, the article will answer with answer? The,
Pero que... Vaya, pues, Canelo, dígale. Que se empezó a desesperar. Vaya, vamos a darle oportunidad a Sara. Sara, doctora, por favor, léanos aquí las instrucciones. Doctora. La primera parte. Creo que tiene lento la señal, ¿verdad? Ok, aquí, read the title of the article. Now, the journey is... ¿Hola? Creo que está... Quiero ver. Creo que está lento su internet. Perdón, perdón, voy a encender el... Apague la cámara, solo apague la cámara, eso va a ayudar a que se arregle el internet. Apague la cámara. Vaya, ahora hable. ¿Producción? No, hombre, nosotros nos morimos en un programa de televisión. Quedamos aquí. Estos 10 minutos al área que nos den. Vamos a si hacer... pide comodín, pierde. No, nosotros no servimos para la televisión, ya vi. Quiero ver este... Se cargó. Hola. Traídos aquí. Daniel, ¿por qué apagas la cámara? Encenderla. Y los demás también, qué bárbaros. Jacqueline, Jacqueline, y quiero ver, después me ayuda Emily, está acá Emily. Emily Rodríguez, sí, aquí está. Vaya, me ayuda. Va usted, Jacqueline, adelante. Vale. Este, read the title of the article. Title. Read the title of the article. Of the article, the chat. Article. The vaya, question. Jacqueline, va a repetir. Después de mí, ¿sí? La intención de esta no es que solo lo lea, sino que, lo digamos bien, y no solo para usted, eso es para todos y hasta para mí. Así que, please, vamos a hacerlo despacio, que aquí nadie la va siguiendo. Tranquila, ¿ok? Dice, read the title of the article. Hasta ahí. Read the title of the article. Y los demás, con sus micrófonos apagados, también van diciendo, ¿ok? Para que desprendamos la lengua. Muy bien, entonces dice, then check. Then check. The question. You think. The article will answer. The article will answer. Muy bien. Why do women work outside? Women work outside. The home. What happens when both parents work? Muy bien. Aplauso para Jacqueline. Qué bárbaro. Luis, excelente. Gracias. Bien, entonces ahora seguimos aquí con este bicho, ¿ver? Está aquí. Sabrina, lea, por favor. Now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Muy bien. Joanna, nombre, aquí vamos a leer Judy. Ah, no, Emily, dije, ¿verdad? Emily, después Joanna. Emily. Veo que tiene el micrófono apagado, pero no le escucho. Jonathan Rolando, chica, ayúdame usted, please. Is now that Judy is working. Steve was to help. Judy loves her work. Perdón.
Judy loves her work, but she feels too tired and busy. She also worried about the children. Judy has to work on Sunday, so Steve and Judy don't know how. A lot of free time together. Muy bien, qué bárbaro. Muy buena esa actitud en el reading session. ¿Quién dije que era la otra? Joana, ¿verdad? Sí. Emily is... Emily is having a great time. Emily is having a great time in her after school program. When Judy comes to pick her up, she doesn't want to leave. Ah, vamos a ver. Santo Guadalupe Ruiz. Okay. Unfortunately. 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 Muy bien. Ben's school doesn't have an after school program. Right now, he's spending most afternoons in front of the TV. Muy bien. Gracias. Imelda está por acá. No, no está. Kevin, otra vez usted, Kevin, Eduardo Flores. Solo lo puede subir un poquito, teacher. Ay, qué molesta usted, teacher. Mira, ya no da más, hasta ahí se puede. Ah, vaya, ahí está bien. Josh okay. is enjoying his new freedom after school. He's playing his music louder and spending more time on the phone. He's also doing a few household chores. Of course. Bien. Vaya, entonces espero se hayan memorizado el texto porque ahorita vamos a contestar. Entonces, Claudia, ¿cuál sería the first one? Emily and Josh. Which children are benefiting from Judy working? Ella dice que es Emily. ¿Será que lo puedo poner en mayúscula? Yo lo puse en minúscula. ¿Ah, sí? Sí. Solo la inicial la puse en mayúscula. Solo la inicial de los nombres en mayúscula. Ay, sí, porque después sale mal y yo no quiero estar haciendo otra vez. Bien, Sara, number two. Doctora. Ben. ¿Así? Ah, no. Ben. Y vea. Uh-huh. Sabrina. Number three. Judy. Which family member is enjoying more freedom? This is Steve. No. Josh. ¿Por qué el muchachito? No, Josh es el de. ¿Quién es Josh? Josh es el último, Miss. Es el último tercero, el que está disfrutando su tiempo más tiempo. Tele, el Josh, no, el otro, el que pasa más tiempo en la casa. Sí, este. Tiene este tiempo, el último, el. Este. Abajo, el. Bien feito.
Okay, number four. Daniel. The first. Daniel. But I didn't remember. I know. Ya ve, por andar ahí de enamorado. Es Rodri. Yes. No. Steve. ¿Cuál sería Steve? Así. Steve. Yes. Vaya. Flor Ramos. Sería, no, pero ese pero cuatro sería le fal- con Jones. Le falta también Steve and Josh. And Jones. And Josh. Ah, vaya. Ya ve, Daniel, qué bárbaro. Aquí me hace quedar en mal. Flor. Judy. ¿Cómo se escribe Judy? Judy. Aquí está, ¿verdad? Ah, ya. Judy. Body. Así. Bueno, aplausos para Daniel, para Flor, para José, para doctor aquí que contestaron. Bárbaros, vamos bien. Ay, no. Vamos a resolver este. Escucha, dice la conversación. Y seleccione la respuesta correcta. Vamos a ver. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I have four sisters. Annette, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have three brothers. Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night. All my brothers and sisters and my parents. How fun. It's like having a party every night. Yeah, I guess it is. Two. Hi, Mark. Nice to see you again. Hey, where are you working now? I'm working full-time for a newspaper. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now, but I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. Three. How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes, I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? Around 2 or 3 hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. Four. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia, most married couples have children. Oh, that's true. My parents have two kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No. My two older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. Okay, vamos a ver. Va a contestar Jacqueline Lisset, Joana, Wendy y Imelda me pidió permiso. Y Tamar. Teacher, sorry. Hola. Did we do this yesterday? Or no? This is the last part of the section. It's part of the final exam. Okay. Quiero recordar que eso lo hicimos ayer. Ustedes ya tendrían que haberlo hecho. Yo no. Okay. Para sus notas ya tienen que haberlo hecho. Yo no, porque mi calendario va así. Pero por eso es la idea, la verdad, toda la vida ha sido esa, de que ustedes lo hagan primero y aquí vengamos a comparar o si tienen alguna duda. O si allá no entendieron, ustedes solitos acá lo terminen de hacer, etcétera.
Esa es la idea del programa, que ustedes vayan más avanzados. Así que, bueno, Danielito, por favor, ayúdenme en la 1, ya que usted ya lo hizo. Seven. Catherine has, ¿cuántos hermanos tiene? And sisters. Three brothers and four sisters. Yes. Seven. Yo estudio inglés, por eso no soy buena con las matemáticas. Entonces sería seven. Seven. Muy bien. Gracias, Daniel. Los que dije que iban a participar, ¿dónde están? The teacher. Vaya, number two. What did you say the first word? Nowadays, Mark is living. Okay. The answer is with a friend. With a friend, muy bien. La otra persona que dije. Three times a week. Sharon usually, ¿qué? Sharon usually goes to the gym. Three times a week. Muy bien, the next one, number four. Are in school. Are working abroad. Ask. Respuesta definitiva. Respuesta definitiva. Are working abroad. Muy bien. Se me equivoco. ¡Woo! ¡Qué bárbaro! Anda con fire ahorita. Muy bien. Felicidades, everybody. Vaya, quiero ver cuántos somos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Qué dundas? Aquí está de 22. Entre. Espérense que yo por eso estudio inglés, porque matemáticas no sirve. No, no sale entre 6, serían. Siempre quedaría uno vagando. Bueno, entonces, vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿sí? De lo que hemos visto hasta ahorita so far. El primer equipo, no se muevan, quédense quietos, por favor. No se muevan. No sé, quiero que se me pierda en la cámara. El primer equipo está conformado de José Mauricio, Kevin Eduardo, Mirna del Carmen y Emily Rodríguez. Manden un corazón rojo aquí en el chat de Zoom, por favor. El segundo equipo está conformado de Sara, la doctora, Jacqueline Lisset, Joana María y Aida Marisol. Manden un corazón azul. El tercer equipo de esta noche es Santos, Mirna Magdalena Lima, Wendy Gabriela, y quiero ver Portillo. ¿Qué dice aquí, Dios mío? Tamar Portillo, manda un corazón amarillo, ¿ok? Grupo número 3. Grupo 4, Flor Ramos, Daniel, María Martínez, Imelda y Claudia, va en el grupo color naranja, corazones color naranja, por favor, o manden algo naranja para ver. Luego está José Pedro Hernández, Jonathan Rolando Chica, Sabrina Excel, Hueso Peralta y Paola Noches. Corazones, ¿qué no he pedido? Rosados. Va, identifiquen ahí a sus equipos porque yo no me acuerdo. Por eso lo he mandado aquí. Y aquí ustedes todos desordenados. ¡Qué bárbaro! Solo el primer equipo quedó junto. Que es de José, Kevin y Emily. Mirna ya como tres chats después. Perdón. Qué bárbaro. Pensé que era enviar el corazón. Bien, vamos a jugar algo. Vamos a ver el equipo rojo contra el equipo azul esta noche. Vamos a ver el equipo azul. Esta noche está conformado de Jacqueline. Santo iba a decir, y Santo para ver a marido. La doctora Joana. ¿Y quién es el otro? Que nos ha mandado su corazón azul. Yo, Miss. Ah, Aida. Qué bárbaro. Mándelo aquí, pues, Aida. Quiero ver. Es que no se va, no sé por qué. Es que tengo el internet que sale. Bueno, no Aida corazón azul le voy a poner. Corazón bello. Corazón bello, así azul. Como dice la Yad.
Bien, vaya, déjense de risas ahorita, vamos a jugar. ¿De qué se va a tratar este reto, everybody? Es que el grupo de José, Kevin, Eduardo, Mirna y Emily le va a preguntar al grupo de doctora Aida y el resto. Van a hacer las preguntas sobre la unidad o lo que hemos visto ahora, ¿sí? Y the other way around. Y así también el grupo de ayuda le va a preguntar al equipo de José, Kevin, Mirna y Emma. Obviamente que el equipo que más preguntas contesta es el equipo ganador. Va a ser acreedor de una horchata y una alemana. ¿Entendido? No vayan a estar preguntando ya sí. Después en el juego qué van a hacer, porque no voy a estar explicando. Ya expliqué. ¿Entendido? Sí. Vamos a ver cuánto tiempo le damos. Les voy a dar nada más 3 minutos porque se va a acabar la clase, ¿no? Tampoco vamos a estar aquí toda la noche. 3 minutillos suficientes para que ganemos o demos lástima. Así que es cosa de ustedes. ¿Entendió usted qué le puedo hacer? Sí, solo podemos utilizar todo lo que ya hemos visto anteriormente de las demás unidades o solo de lo que estamos viendo ahorita. ¿Cómo quieren? ¿De toda la unidad o solo lo de ahorita? ¿Público en general? Entonces, ya hay dos que dicen de todo, entonces sería presente simple, presente continuo. Aquí no andamos con miedo a nada, vaya. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué grupo va a comenzar a preguntar? Nos va a dar tiempo de hacer las preguntas. No, hombre, aquí ahorita, ¿ves? Flash, en 3 minutos. Tienes que hacer as much as you can. Voy a preguntar yo una. Todos pregunten una. Todo su equipo va a preguntar. Así que. Pregunto yo primero a José. Ok. No, primero va. Es que espérense, ya va. Es bien lento. José. Nosotros somos el equipo. Él es el equipo. Vaya. Uno, es el equipo entonces, dos. Si José pregunta. Ustedes responden, el equipo de Aida, ¿cierto? Luego el otro que va con José pregunta y otro que no sea Aida porque ya respondió, va a contestar. Y así sucesivamente. ¿Entendido? Sí. Gran relajo, okay. Van a hacer, ya me lo imagino. Bueno, adiós, 3, 2, 1, ya. Ok, voy con la pregunta. En inglés, would obviamente, like, va. Would you like to go on a trip to Guatemala? Yes, I like it too. Okay. The next one. ¿Quién va a preguntar ya pronto, José? Would you like to go to cinema on Friday, José? Yes. No, usted va. Usted que ellos pregunten y ustedes solo van a responder okay. Ahorita. Yes. El otro de José, por favor. Yo, que pregunte. Vale. What is your favorite movie, Sarai? Sara. My favorite movie is A World to Remember. Ajá, vaya, pero hagan preguntas de grammar, no what is your name, vea, ¿y para qué quiero yo eso? Bien, llevan 2, se la voy a tomar en cuenta. Pregunto yo. Al cualquiera, ¿verdad? Del equipo. How many brothers and usted no, porque ahorita está el equipo de José preguntando. ¿Cuántas okay. preguntas? Ellos ahí, su okay. problema, Ida, cuando usted pase, usted los ataca, ellos no se han organizado. Así que. Ok. Are you travel in this year? ¿A Guatemala? Yes. A ver. Alto. Alto. No entendieron, ya ven. Me perdí. Qué barbaridad. Era. Vaya, él le voy a explicar. Another team, please. Yo fui la que pregunté. José, el líder. Ok, y José tiene a 4 integrantes en su grupo. ¿Sí? Entonces José ataca al equipo de Aida y le dice, vaya Aida, what is the difference in the present simple and present progressive? ¿Sí?
Ahora, José ya preguntó, viene Mirna y hace la otra pregunta. ¿Cuándo uso yo el verb to be? Por ejemplo, vea, es otra pregunta. ¿Qué son las WH questions? Tres. Y así, y Aida y todo su equipo va a estar contestando. Yo estoy tomando en cuenta los puntos que Aida y su equipo contestó. ¿Ok? Y cuando Aida y todo su equipo bombardea a José, esos son los puntos para él. ¿Entendido? No es que van a estar haciendo gran relajo, porque entonces no vamos a identificar quién está contestando y quién está preguntando. Y hagan preguntas con respecto a los temas. No necesito que me diga, tell me about yourself. No, o sea, eso es fácil, ya se lo puede. Ya está trillado, ya basta. Háganme cosas como, what is the structure of the present perfect? What is the past of the bird cry? Mention three irregular verbs, por ejemplo. ¿Entendido? Okay. ¡Qué bárbaro! Si estuvieran en básico. Háblales de pena. Ah, mentira. Ya, creo que ya me expliqué mejor, ¿cierto? Ok. Vaya, ahora vamos menos tiempo porque ya se va a acabar la clase. Y los demás ni crean que se salvan. Ustedes van mañana. Muy bien. Otra vez empezamos, José, y ya saben, el grupo de doctora y Aida y el resto solo contestan. ¿Ok? 3, 2, 1, ya. Can you please use ING in WH question? Muy bien. Vaya, pues, ya va a contestar. En the ING. In the bird in action is otra respuesta fallida, otra. Vamos, okay. Vamos. Equipo. Okay. What is the structure sentence and the present progressive? Okay, the structure, Aida and Doctora Steam. Present progressive. Yes. The structure, what is the structure? Verb to be plus ing plus the complement. Le faltó el subject. Subject. Plus verb, subject. Verb, ing. Plus complement. Plus complement. Vaya, la otra. Okay. What is the verb be? What is the verb be? Can you formulate that? What is the verb be? Yes. It's like to say. Pero, pero no, yo me pongo nerviosa. In English. No, hombre, biche. Bueno, se acabó su tiempo. Adiós. Doctora Sting hizo un punto. Vamos a ver ahora usted, Aida, ataque a estos varones, por favor. Y Sara también y los demás. En 2 minutos, apúrense que tengo clases. 3, 2, 1. Could you tell me what club you prefer? Could you tell me what preference to wear, jeans or short, Kevin? Jeans and what? Jeans and shorts. Ah, jeans. No, hombre, más difícil, otra. ¿Qué más pronto? Tell me the structure of present continuous. Ya lo dijeron, otra. A ver, pregúntale otra a la otra parte, la que otra que entregue el grupo, Dios mío. What kind of music do you like to listen, Mauricio? Well, I prefer to listen hip hop music. Nice. Do you like
Do you like to eat sushi? Pregunta de grammar, please. Esa no es una pregunta de grammar. A todos los voy a mandar a estudiar el grammar ahorita, ya lo vi. Tell me when we use quantifier. Good. Well, we can use it when we are talking about some percent of people or many people or a bunch of people, I guess. A group of people. Bien, tres. Sara, ¿quién es la otra de su equipo o otro? Ya basta, usted no tiene por qué estar preguntando. Sara, Joana, ¿quién era la otra? Yo voy a hacer una fácil. Aida ya hizo, ok. Jacqueline y Joana, participen, please. Sí, yo. Todo está fácil. Oh, bueno, adiós, ya terminó su tiempo. Bien. Ganó el equipo porque ustedes les hicieron preguntas fáciles. Les estaban preguntando, tell me about yourself, ¿qué es eso? Ya estos temas no. Así que, no. ¿Saben qué? Mañana todos los grupos que están acá, todos van a preparar un tema de grammar. Todos ustedes. El grupo de José, el grupo de doctora. Y como aquí están ya, vea, entonces no vamos a estar con cosas porque ya están hechos aquí. Me ayuda siempre, por ejemplo, José es el líder. Y escríbale a Kevin, Emily, le escribe, y Mirna del Carmen, escríbale a José. Ahora, Jacqueline, Sara, Joana y Aida, se escriben ustedes, Aida es la líder. En el siguiente, no entiendo este. Santos, Tamar y María Magdalena. No sé quién más falta ahí, chicas. Yo creo que ya salieron eso. Qué bárbaros. Y el otro es de María Martínez y José Daniel Pacas. Hagan otro grupo, por favor. Solo uno mandó naranja con Daniel. Entonces, ¿quién más va con Daniel? Yo soy corazón naranja. Flor, María, ¿dónde está? María, ahí está. José Daniel, Flor, ¿y quién más? Dije que era ese equipo. Claudia, Claudia también está en el corazón naranja. Claudia, usted Claudia. Bueno, Claudia, escriba el grupo, que le escriba Flor, Daniel, usted es la líder, y María Martínez. Vaya, teacher. Manden su tema para que no vayan a venir a hablar repetido, ¿vea? Por ejemplo, viene José y dice, nosotros somos el grupo 1, aquí el que escriba más rápido le toca el tema más fácil. Voy a hablar del simple present, pero como ese tema no se ve aquí, entonces ni se le ocurre hablar del simple present. Luego dice, el grupo 2, soy yo, Aida, tal tema. Daniel, soy el grupo 3, tal tema. Y el otro grupo... rebelde, que no sé quién es, creo que es el amarillo, ¿verdad? María Magdalena, Tamar y somos tres. Present. Okay. La rebelde de esta clase, mentira, la rebelde de esta clase, envíen ustedes, soy el grupo 4, y el tema, ¿entendido lo que vamos a hacer? Sí, teacher. Va, se escriben ahorita, pues adiós, que tengo clases que dar, bye, good night, see you, bye bye, my friends. Mm-hmm.